Con su venia, diputado presidente, compañeros, compañeras, legisladores, es cierto, la información es poder, Francis Bacon lo dijo. El acceso a la información ha constituido una de las luchas más significativas de las últimas décadas. La desconfianza social para con las instituciones ha crecido de una manera abismal. Y sin duda alguna, hoy el pueblo de México exige cuentas claras. Y rendir cuentas claras es responsabilidad, compromiso y obligación de este poder legislativo. Porque es la única manera, la única vía, el único camino para construir confianza y participación, sociedad y gobierno. Por eso, en este proceso de construcción de un gobierno más transparente, de un gobierno más honesto, hoy celebro la creación de esta Comisión Bicameral de Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y Gobierno Abierto, que a raíz de la reciente reforma en materia de transparencia, viene a fortalecer el acceso a la información de los ciudadanos. Porque queremos un órgano legislativo fuerte, que proyecte certeza y seguridad a las personas que depositaron su confianza en nosotros. Porque nuestro mayor compromiso es con nuestra gente y nuestro mejor juez son nuestros resultados. Por eso, empoderar el escrutinio público siempre, siempre será un acierto. Como jóvenes legisladores, no debemos de tener miedo a lo público de nuestra vida ni de nuestro andar. Porque el que nada debe de temer. Ser funcionario público o representante social es un orgullo que portaremos toda la vida. Y es nuestra oportunidad, y me dirijo sobre todo a los jóvenes, para que sin malas costumbres, sin prácticas desleales y con la mejor de las intenciones, subsanemos los errores del pasado, de este sistema sedimentado que le ha hecho daño a México, y le demos un giro de 180 grados a la vida parlamentaria y política de este país. El futuro está en nuestras manos. Vamos a favor y vamos para adelante. Muchísimas gracias.